Amigos, feliz día, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, Albert Gil Planeta Deporte. Un día más para hablar la tarde, la opinión deportiva de la jornada. Estamos en Madrid, como podéis apreciar por estas imágenes de exterior. Realmente empieza a llover, algunas gotas ya nos caen. Estamos en un sitio especial, el Wizzent Center, el pabellón de la Comunidad de Madrid, que donde juega sus partidos el Real Madrid. En este escenario ya está previamente arraigado a la ciudad, y aquí se celebran también muchos eventos de carácter musical. Es un magnífico escenario que en otro momento lo enseñaremos por dentro. Está, como sabéis, en el barrio de Salamanca, a mi derecha la calle Goya, y aquí fallamos en la avenida Felipe II, que desemboca en la plaza del mismo nombre. Ayer se celebró, no hace muchas horas, el partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich. Parecía que era un resultado claro que iba a ganar el Real Madrid al Bayern de Múnich, pero no fue así. Al final el Bayern de Múnich se impuso por un resultado de 88-97. Pero lo peor de este resultado es que todo vino a raíz de un cuarto tiempo nefasto, tremendamente calamitoso, del Real Madrid de Pablo Laso, que perdió por un parcial tremendo de 13-38, lo cual era imprevisible, y se ganó los pitos, casi bien la bronca del público madridista, que no comprende esta debacle banca. En los últimos dos meses y medio, el Real Madrid ha pasado de liderar la Liga Endesa y la Euroliga a pasar a unos terrenos difíciles donde han perdido las dos actuaciones. Actualmente el líder de Europa y de España es el Barça, y que el Barça seguramente ya jugará con seguridad, vaya, la Final Four, puesto que ya tiene el primer puesto asegurado ya desde hace dos jornadas. El Real Madrid, para llegar a la Final Four, tendrá que jugar o bien frente al Efes o bien frente al Maccabi. Será frente al Maccabi si gana al Fenerbahce. En cualquier caso, el Madrid juega con el favor del campo, con el favor de pista a favor. Pero llegado el caso, en las semifinales, ya en Belgrado, no podrá evitar al Barcelona, su bestia negra últimamente. Esto es lo que hay. Estamos aquí pulsando el ambiente de gente que nos dice, aquí hemos estado almorzando aquí en los bares y en los aledaños, y que hay un acto político patriota aquí cerca, y también pues se habla del partido de ayer con cierta decepción. Amigos, mañana es un poquito más. Nos despedimos, no sin antes dar las gracias a nuestro cameraman especial, Salvador Masae, que nos ha grabado. Amigos, buenos días. Adiós.